Bueno, pues estamos en Como el Perro y el Gato y quiero saludar a un compañero, Joaquín Ranz. Joaquín, buenas tardes, señor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está usted, compañero? Pues bien, bien. Aquí andamos. Veterinario de Rumiantes, presidente de ANEMBE, organizador del Congreso Mundial de Buiatría. Joder, macho, relájate un poco, Joaquín, tío, de verdad. Respira. ¿Qué tal va el tema del ganado vacuno en este mogollón que estamos teniendo? ¿Lo estáis aguantando? ¿Estáis currando como hay que currar? Y ya está, ¿no? Pues estamos todos los días trabajando y prácticamente haciendo lo mismo que hacíamos. Uh-huh. La verdad es que la producción ha seguido su marcha y nosotros haciendo nuestro trabajo, y hay que valorar que hoy en día vayamos a los supermercados y que estén totalmente abastecidos. Es que eso es una cosa que yo creo que muchas veces, y hoy siendo el día de la profesión veterinaria, creo que hay que recalcarlo, aunque lo llevamos haciendo ya mucho tiempo, que los veterinarios no solamente estamos curando perros y gatos en las clínicas veterinarias de pequeños animales, que es que tenemos funciones múltiples, variopintas. Yo diría que la lista llevaría 3 o 4 folios apretados, de las funciones. Hay muchas, ¿no? Hay la labor propiamente nuestra en el campo, ¿no?, cuidando de la salud de los animales. Hoy en día, en la prevención y también en la curación, hemos avanzado mucho con nuevos tratamientos, nuevas cirugías, pero también una cosa muy importante, que es el bienestar. Y por supuesto, como decía hace un momento, el abastecimiento, ¿no? En estos días que se habla tanto de economía de guerra, me reitero un poco en la idea que ir a un supermercado y ver que hay carne, que hay carne de cordero, carne de vacuno, carne de cerdo, verduras, pescado, es una maravilla, ¿no? Hay que valorar esto, y que detrás de eso también hay veterinarios, la inspección de todas esas industrias y en esos mercados, ¿no? Efectivamente, Joaquín. Yo ayer o antes de ayer, no lo sé, porque todo va muy deprisa, vi en, no sé, en una de las redes sociales una declaración del ministro de Agricultura, de Luis Planas, agradeciendo al sector primario, además de forma muy 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 enconada, muy muy potente, defendiendo la actuación y la actividad del sector primario, y mencionó a todos los integrantes del sector primario menos a los veterinarios, una vez más. Vaya por eso. qué curioso. Verdaderamente, pues bueno, los ganaderos son los que están día a día al pie de la vaca o al pie del cordero o al pie de la especie que sea de uh-huh. producción, pero los veterinarios estamos también, ¿no?, haciendo todas esas cosas que hacemos, y es bueno estas iniciativas para que este programa como el tuyo, para que se nos recuerde y para saber que estamos ahí. Sí, si no políticos no nos nombran, pues bueno, tendremos que reivindicarnos, ¿no? Nos daremos abrazos entre los compañeros. Joaquín Ranz, compañero veterinario, presidente de ANEMBE, organizador del Congreso Mundial de Buiatría. Oye, gracias como compañero y como ciudadano. Y te lo digo de corazón. Sin vosotros en el campo, difícilmente que pudiéramos tener salud en nuestros platos. Que se sepa. Un abrazo muy fuerte, Joaquín. Gracias, tío. Bien, gracias. Hasta luego, señor. Por los animales, por la sociedad. Animal Hub.